Se inicia una nueva temporada para la incorporación de las reservas de las fuerzas militares. La Armada, por ejemplo, le apunta a la población antioqueña y extiende la invitación a quienes deseen vestirse de blanco y ser oficial de la reserva. Entonces es de alguna manera apoyar a los militares activos porque ellos están en el área de la defensa y la seguridad nacional y los oficiales de reserva respaldan desde la gestión administrativa, desde sus empresas, desde su quehacer a la institución de manera que pueda fortalecer los nexos con la sociedad civil. El curso Brújula es la primera prueba que se requiere para terminar siendo un oficial de reserva de la Armada Nacional. Pero existe un precurso que se denomina el curso Brújula. Es un requisito básico indispensable para que quienes aspiren y deseen ingresar a la Reserva Naval de Antioquia, pues durante un año se formen, conozcan un poquito la doctrina, la disciplina, la misión y la visión de la Armada Nacional. Este jueves a las 7 de la noche en el auditorio del Centro Comercial San Diego se tiene programada una reunión en la que se darán a conocer los requisitos necesarios para iniciar el proceso de incorporación.